Sí, bueno, a partir de última hora de ayer se cortó el tránsito. Primero estaba inhabilitado para camiones, pero bueno, ahora está cortado para todo tipo de vehículo. Hay agua sobre la cinta asfáltica y la cinta asfáltica se encuentra deteriorada a la altura de las vías de ferrocarril pasando la localidad de Vértiz. Después, bueno, continúa cortada la 35 a la altura de Embajador Martini. La 188 a la altura de Rancul continúa cortada. Ahora tenemos a partir de este fin de semana con agua sobre la cinta asfáltica en la ruta 4 entre la ruta 1 y lo que es González Moreno o el puesto caminero Trebolares. Tenemos agua sobre la cinta asfáltica en la Rudé entre la ruta 1 y el acceso a la Rudé y después, bueno. Tenemos la obra que se hizo entre lo que es el acceso de la Rudé y el puesto caminero sobre la 188, ¿no es cierto? Y bueno, y la ruta 4 entre Arata y el cruce de Calefú, donde se había hecho un alteo, a este momento hay paso solamente de vehículos liviano en un alteo que se hizo y de día nada más. Yo estuve comunicado con gente de Vialidad, que son los que estuvieron haciendo la observación en el día de ayer. Están destinando maquinarias para hacer los arreglos pertinentes, ¿no es cierto? Porque lo principal, si bien pasa agua sobre la cinta asfáltica, lo principal es que se rompió el asfalto, ¿no es cierto? La ruta 1, Alvear, la Rudé y la 188 se comunican con la 35, ¿no es cierto?